Banco Corbanca te acerca a lo que quieres ser. Muy buenas noches. Nuestro invitado, el señor ministro de Hacienda, el doctor Mauricio Cárdenas, por dos razones. La primera, viaja mañana a Washington. Supongo que asamblea del Fondo Monetario y asamblea del Banco Mundial. Posición de Colombia. Va a ser muy importante esta... Esta reunión anual del Banco Mundial y del Fondo Monetario, porque Colombia es el país hoy en América Latina que está manejando mejor ese entorno internacional tan complejo. La China se está desacelerando. Rápidamente se espera que empiezan a subir las tasas de interés en Estados Unidos. América Latina toda ha tenido una reducción en sus pronósticos de crecimiento. El único país al que le van a subir el pronóstico de crecimiento es Colombia. Entonces hay mucho interés y mucha expectativa en que se conozca la fórmula colombiana, qué es lo que está haciendo Colombia para poder mantener el crecimiento en niveles altos. Paralelamente, señor ministro, hay una reunión extraordinaria del Banco Interamericano. ¿Qué objeto tiene? Hay que empezar a hablar de dos temas. Uno, la reelección del presidente Luis Alberto Moreno. ¿Ya Su... no hay más reelección? Sí, él tiene. ¿Sí, ¿Sí o no? Él tiene la posibilidad de un tercer periodo a partir del año 2015 y es muy importante fijar esa posición. Para Colombia es eh, pues de gran trascendencia que un compatriota nuestro sea el presidente del BID. Desde ahora an anunciamos apoyo. A Total, la incondicional a Luis Alberto Moreno. Ha sido un gran presidente del BID, le ha ayudado muchísimo a todos los países de América Latina y queremos insistir en eso. ¿Y la Asamblea.? Es no, la Asamblea toca varios temas, pero eh, es el trabajo que se hace en los pasillos. Comenzar a hablar con los colegas sobre la importancia de darle un pero tercer los periodo asilos, al Pero la de... Asamblea Extraordinaria es para qué, concretamente. Para que se vuelva a revisar el tema del capital del Banco Interamericano de Desarrollo. El capital del Banco Interamericano se va quedando corto, hay que renovarlo para que el banco pueda tener más capacidad de operar en la región. Y Colombia tiene una posición muy puntual y particular. Ya no es el gobierno colombiano el que necesita los recursos del BID, es el sector privado, especialmente para la construcción de los proyectos de infraestructura. Entonces nosotros queremos decirle a los socios del BID, miren, necesitamos que el BID tenga más capacidad de atender con préstamos baratos de largo plazo, no a los gobiernos, al sector privado. Porque el programa de concesiones de cuarta generación así lo exige. Y, y a ver, ministro, ¿de dónde sacó o de dónde pudo haber sacado eh, el exministro Rudolf Jóvenes la versión que publica ayer en su columna del tiempo, diciendo que usted está pensando en grabar eh, la deuda externa, eh, privada? Yo no tengo la más remota idea, Yamit. Me parece que ahí hubo desinformación, hubo un error, un... interpretó mal alguna noticia. El gobierno, ni lo, yo lo leí, el gobierno no lo ha pensado ni considerado, ni siquiera yo sé qué significa eso, ni siquiera se me ocurre cómo se podría grabar la deuda. Entonces, ese, eso es, él dice que es un globo que nosotros eh, echamos, seguramente para distraer la opinión, pero no, no echamos ningún globo, ni, te, ni tenemos la más mínima intención, ni siquiera se nos ha ocurrido. Y nadie en el gobierno, yo me puse a averiguar si alguien en el gobierno había hablado de ese tipo de impuestos y no. Hay hubo un error, pero yo pienso, mire, soy franco, yo por el doctor Rudolph Holmes. Tengo un gran respeto. Es un exministro de Hacienda que para mí siempre ha sido un referente. Es una persona que aprecio mucho, que es mi amigo. Fuimos colegas en el gobierno del presidente Gaviria. Pero ahí, en ese tema, me parece que no está informado. Y tampoco la columna que publicó hoy refleja la realidad de lo que es la reforma que estamos proponiendo ahora. Sobre eso, vamos un momentico, ministro, de parte final sobre su viaje a Washington. También eh, pues se sabe que Colombia convocó a sus colegas del continente. ¿Para qué? Eso es muy cierto. Mire. Nosotros eh, le pedimos a todos los ministros de Hacienda que nos reuniéramos. Se hablaron de varias, eh, en su momento, de, de varias opciones: reunirnos en Cartagena, reunirnos en Bogotá. Pero para reducir costos, como todos teníamos que estar en Washington para estas reuniones anuales del Banco Mundial y del Fondo Monetario, dimos más bien reunámonos en Así Washington. Es. El BID nos presta el apoyo logístico, pero la reunión la preside Colombia, la agenda la definió Colombia y el propósito es muy sencillo: es en este entorno internacional complejo donde los países de América Latina se están desacelerando, hay que debatir cómo logramos mantener el ritmo de crecimiento y las políticas sociales incluyentes. Es un problema muy serio en muchos países de América Latina que en el momento de su desaceleración están teniendo dificultades para hacer las inversiones en infraestructura, para atender la política social. Entonces vamos a debatir qué es lo que hay que hacer y cómo hacerlo. Y la verdad es que el caso colombiano... Es hoy un modelo, sirve de ejemplo. ¿Cómo lo hemos logrado mantener la economía con muy buen ritmo de crecimiento a punta de demanda interna? Expandiendo la clase media e invirtiendo en infraestructura y en vivienda, que han sido dos sectores que nos han permitido tener muy buenos resultados en materia de crecimiento. Ahora, señor ministro, inmediatamente después de que divulguemos las noticias que CBI transmitió hoy en sus teléfonos celulares, ¿algunas explicaciones sobre el proyecto de reforma tributaria de momento? Primero, el cambio del nombre de patrimonio por riqueza no es una manera como de, de, de un grupo de distracción y sigue siendo lo mismo, pero no se llama riqueza, no se llama patrimonio, sino riqueza. Yami, no es maquillaje, no es eh, darle un nuevo ropaje al mismo impuesto, no, hay un cambio muy de fondo. Hoy en día el impuesto de patrimonio se paga de la siguiente manera: el contribuyente mira su patrimonio. Y va a una tabla y mira una tarifa. Entonces, por ejemplo, el que tiene un patrimonio de 8 mil millones de pesos paga 1,5% sobre los 8 mil millones de pesos. Sí. Ahora vamos a adoptar un nuevo sistema que se conoce como el sistema de tarifas marginales. Entonces, el contribuyente que tiene patrimonio de 8 mil millones de pesos mira las tarifas que aplican para cada rango. Los primeros 2 mil millones de pesos paga 0,2%. Los siguientes mil millones, entre 2.000 mil y 3.000, paga 0,35%. Anualmente. Anualmente. De, de, de 3.000 a 5.000 paga otra tarifa. Y la tarifa del 1,5% solo la paga a partir de 5.000. ¿Qué significa esto? Ese sistema escalonado le va a disminuir el impuesto a todos los contribuyentes de impuesto de riqueza versus lo que era el impuesto de patrimonio. Sigamos el ejemplo del de 8.000 millones de pesos. Esa persona con 8 mil millones de pesos está pagando hoy un impuesto de patrimonio de 120 millones de pesos al año. Con el impuesto de riqueza va a pasar a pagar 68 millones de pesos, es decir, casi la mitad. Pero, pero, con, pero con una diferencia grandota. Hoy pagamos anual por cuatro años. Y usted me dijera, pero ahora pagamos por cada año. ¿Por pero la misma tarifa. Hoy se está pagando por cuatro años, pero es la tarifa anual de. Hoy se paga una tarifa anual. De 1,5% para los capitales altos. Esa es la misma tarifa que va a aplicar a partir del próximo año. No vamos a cambiar la tarifa anual, 1,5%. Me han dicho, lo que antes, lo que hoy pagamos anualmente, se va a seguir pagando anualmente. No que, que lo que pagamos en cuatro años, ahora, lo, lo dirían por uno. No, sí, se, se paga lo mismo anualmente, es decir, la misma tarifa anual, con dos diferencias. Una, es que vamos a utilizar este sistema escalonado que hace que el impuesto a cargo baje. Y otra, que naturalmente hay que aplicarla, es que ya no se va a utilizar el patrimonio líquido del 1 de enero del 2011, como se está aplicando hoy, en el 2014, sino que para los siguientes cuatro años vamos a aplicar el patrimonio líquido del 1 de enero del 2015. Entonces, efectivamente, con los, pero, los patrimonios que se han valorizado, pues van a pagar un mayor impuesto. Pero uno dice, señor ministro, si. Sí, esto es un castigo, pues prácticamente al ahorro de capital, al patrimonio. ¿Por qué no crearon mejor una sobretasa a la renta? Y sí, el Consejo Gemial nos envió una comunicación diciendo exactamente lo que usted está sugiriendo. Es olvídense del impuesto de patrimonio o el actual ahora impuesto de riqueza y más bien adopten una sobretasa al impuesto de renta. La sobretasa al impuesto de renta hubiera tenido que ser de 9%. O sea, habíamos pasado sí. de de 34 a 43%. ¿Qué pasa en la realidad? Hay empresas que tienen patrimonios muy altos y utilidades bajas, a quienes les hubiera convenido solo sobre tasa de renta, pero también hay empresas que tienen patrimonios eh, eh, muy altos y utilidades muy bajas que en, en el fondo generamos es mayor equilibrio, no, pero, combinar eh, patrimonio con renta, eso eh, es lo que queremos. Pero con todo respeto, ministro, al que tiene un patrimonio, una utilidad, igual le caen con el aumento al CRE. Claro, ese es el balance, ese es el balance. Entonces, no nos fuimos solo por la opción de impuesto de patrimonio, tampoco nos estamos yendo solo con la opción de una sobretasa de renta, vamos a mezclar, ¿para qué? Para lograr que estos casos extremos de, de empresas que tienen patrimonios altísimos, pero utilidades bajas no se afecten tanto, y que lo mismo pasa con empresas que tienen utilidades muy grandes y patrimonios bajos. Entonces, en la medida en que mezclamos patrimonio con renta, pues logramos ese, ese balance, ese equilibrio. ¿Cómo es que se aplica el patrimonio, el patrimonio perdón, el, el, el aumento a la, al, CRE? al CRE? Primero hay una tasa, perdón, una sobretasa. Hoy en día la tasa del CRE es del 9% sobre las utilidades son digamos, al, al 12%. Sobre la renta grabable, que son unas utilidades depuradas. Esa tasa del CREE subiría al 12%, pero solamente para las empresas con utilidades superiores a mil millones de pesos. Y además, esa sobretasa aplica solo, solo sobre el exceso de utilidades por encima de mil millones de pesos. Es decir, una empresa que tenga utilidades de mil quinientos millones de pesos va a pagar el CREE de 9% sobre los... 1.500 millones de pesos. Y la sobretasa del 3% solamente sobre los 500 millones de pesos de utilidad por encima de 1.000. Ahora, ministro, otra de las medidas de la reforma: la eliminación de la devolución del IVA. ¿Por qué hicieron eso? Mire, más, proponen, que un, pues? más que un tema de fiscal, de recaudo, es reconocer que esa devolución ya cumplió su finalidad, ya agotó un ciclo. Eso se hizo hace 10 años, la devolución de dos puntos del IVA, para estimular la bancarización, es decir, para que las personas digamos, sí. se abrieran cuentas en los bancos, utilizaran medios de pago eh, albietes, sí. diferentes del efectivo. Hoy tenemos en Colombia 72% de la población adulta con cuentas bancarias. Hace 10 años era el 50%, o sea, ya logramos parte de ese objetivo que es ampliar la bancarización. Pero lo más importante es que acaba de aprobarse en el Congreso de la República la ley de inclusión financiera, que le va a ofrecer a millones de colombianos sistemas de pago digitales, Internet, celulares, tarjetas de débito, de muy bajo costo. Entonces va a ser mucho más fácil hacer pagos electrónicos. Y eso significa que ya este incentivo no se necesita. Y súmele a esto que el trámite de esas devoluciones... Devoluciones que en promedio son de 30 mil pesos por persona al año. 500 millones. de pesos. El trámite de esas devoluciones es engorrosísimo, no. porque la DIAN tiene que consultar las bases de datos de los bancos, verificar que la persona efectivamente hizo esas compras, identificar a la persona, hacerle la devolución. Un gasto en términos de, 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 del eh, el costo de oportunidad para la DIAN de estar dedicado a eso, en vez de estar dedicado a controlar la evasión, es muy alto. ¿cuánto? Entonces, la propuesta nuestra es, concentremos a la DIAN en el control de la evasión y terminemos esa devolución de dos puntos del IVA, que hay que decirlo con toda sinceridad, Yamir, nunca ha funcionado del todo bien. ¿Y cuánto, cuánto recaudan por el, eso recaudan los, los, los eso usuarios, Eso representará unos 400 mil millones era de devolvía? Lo, lo que se devolvía. Pero mire, más que eso, es un tema de focalizar a la DIAN en la tarea de lucha contra la evasión y reconocer que el país ya avanzó muchísimo en la bancarización y que vienen unos nuevos instrumentos de pago de muy bajo costo. Entonces, yo creo que es un ciclo que cumplen esos incentivos y ya llegó la hora de terminar. Ahora, señor ministro, el tema final. <coughs> la mayor crítica que se ha oído por parte de tributaristas y exministros de Hacienda es que usted está en mora, usted como ministro de Hacienda, de aplicar una reforma estructural y no pedacitos por pedacitos y retazo por retazo, porque no hizo eso. Cada quien tiene una teoría sobre qué es una reforma tributaria estructural. Es decir, no hay una visión única de lo que es una reforma tributaria estructural. Para muchos empresarios la reforma tributaria estructural es reemplazar estos impuestos con más IVA. Para los académicos, es reemplazar estos impuestos con el impuesto a los dividendos. En los sectores políticos la reforma tributaria estructural es eliminar una serie de rentas exentas. Todos tiene una visión diferente. Yo personalmente creo mucho más en la fórmula que hemos aplicado y es vamos paso a paso. Nosotros hemos ido mejorando el estatuto tributario paso a paso. Yo no creo mucho en una reforma para reescribir el estatuto tributario de la A a la Z. Porque se abren todos los temas y el país queda en una especie de limbo. Yo prefiero ir haciendo los ajustes gradualmente, creo que es una filosofía más pragmática. ¿Qué hicimos hace dos años? Desmontamos una parte muy importante de los parafiscales, eso ha estimulado la generación de empleo. ¿Qué estamos haciendo ahora? Manteniendo el 4 por mil, adoptando el impuesto a la riqueza y los cuatro puntos de sobretasa al CRE, de tres puntos, perdón, de sobretaza al CRE y la eh, eliminación de la devolución de los dos puntos por compras con tarjeta, dos puntos del iva por compras con tarjeta. vamos paso a paso. vamos puliendo, vamos perfeccionando el estatuto tributario. y vamos logrando algo que es muy importante. tenemos que hablar del para qué. para qué estamos haciendo esto? el país, con el impuesto de patrimonio que venía con el impuesto del 4 por mil, asumió una serie de compromisos. por ejemplo, en el caso del impuesto de patrimonio, aumentamos el pie de fuerza. ese pie de fuerza hay que mantenerlo. Y eso cuesta, eso cuesta 3 billones y medio de pesos al año. El simple incremento en el pie de fuerza. Con el 4 por mil decidimos aumentar el presupuesto del sector agropecuario para tener más recursos para apoyar a la familia campesina. Eso hay que mantenerlo. Entonces esto no es que estemos abocados a un hueco en el 2015, no. Son unos programas que se financiaron con el impuesto de patrimonio, se financiaron con el impuesto del 4 por mil, que hay que darle sostenibilidad. Y necesitamos unos recursos adicionales. ¿Para qué? Y esto hay que decirlo muy de frente porque la renta petrolera, los excedentes que nos está dejando el sector petrolero están disminuyendo por efecto de la caída en los precios internacionales y porque han aumentado los costos de producción de petróleo en Colombia. Hoy cuesta mucho más producir un barril de petróleo. ¿Por qué? Porque es un crudo más pesado, hay que utilizar diluyentes para transportarlo, es un crudo que viene con más agua, que hay que sacarla con el petróleo, procesarla y volverla a inyectar. Entonces tenemos menos excedentes de la industria petrolera y esto es necesario que el país mantenga sus niveles, de, sus niveles de ingresos fiscales para poder hacer la inversión que se requiere en infraestructura, en carreteras, en vivienda, para ampliar la política social. Para eso necesitamos los recursos, que es lo que nos permite seguir siendo el país líder en América Latina. Conecto con la reunión de Washington. Si nosotros no tenemos estos recursos el año entrante para hacer inversión, no vamos a poder mantenernos en ese liderazgo con una economía creciendo como la que más en América Latina. Lo eh, no, no final, señor ministro. Eh, la gente que tiene ingresos inferiores a mil millones de pesos no resulta afectada en nada con la reforma. En nada. Patrimonios líquidos. Esta, esta es una empresa, ya, eh, una, una eh, reforma eh, ya a mí, que yo se la resumo de la siguiente manera. A los más necesitados en Colombia, a los grupos más vulnerables, a la población en condición de pobreza, le podemos decir, estos son los recursos con los cuales vamos a ampliar Años. más. Atención a la niñez, más eh, subsidios a la tercera edad, más becas para que los colombianos jóvenes en condición de pobreza que terminan el bachillerato tengan con qué ir a la universidad. Para ellos son estos recursos. A la clase media no la tocamos. Y a los sectores más, eh, con más capacidad económica, a, las, a, las, a los sectores empresariales, les estamos pidiendo un esfuerzo adicional, solidaridad compromiso. Yo estoy muy agradecido con los sectores empresariales de Colombia porque han expresado su voluntad y su decisión y su firmeza de aportar estos recursos. Han tenido una discusión sobre el cómo, uh -huh. pero no sobre el qué. Ellos dicen esto hay que hacerlo, este esfuerzo hay que hacerlo, y me parece que eso, es un, eso hay que reconocérselo a los empresarios. Ahora, esta reforma, en últimas, lo que hace es pedirle a, las, a los colombianos que tienen más capacidad un esfuerzo adicional: ¿quiénes son? Las empresas con utilidades de más de mil millones de pesos, las empresas con patrimonio líquido superior a mil millones de pesos y las personas naturales que tienen patrimonios de más de mil millones de pesos. ¿De cuántas empresas estamos hablando? Estamos hablando de 35 mil empresas. ¿De cuántas personas estamos hablando? De 50 mil personas. 50 mil colombianos que harían este esfuerzo vía el impuesto de riqueza. 50 mil personas es el 0,1% de la población colombiana, o sea, esto no toca al 99,9% de la población. Y le pedimos a ese grupo de colombianos con más capacidad económica que haga este esfuerzo para poderle llegar a los colombianos con más necesidades para lograr, por ejemplo, efectos como que el programa de Cero a Siempre de primera infancia hoy beneficia a un millón de niños y niñas de menos de cinco años. El año entrante llegaremos a 1.400.000 si contamos con estos recursos. Ese es el tipo de política social que queremos hacer. Ahora, esa es nuestra pregunta de los asistentes, señor ministro. ¿Están ustedes de acuerdo en la filosofía que, según el ministro de Hacienda, transmite la reforma en que el que tiene más pague para aliviar al que tiene menos? ¿Están de acuerdo? Los resultados se dan al final de la emisión. Ministro, muchas gracias, señor Livia. Gracias, Yamit. Vienen las noticias del mundo en la emisión internacional de Semi.